¿Y usted para dónde va? Yo voy para la iglesia, para una actividad de jóvenes. Para la iglesia. Eso es lo que te tiene como un viejito. Mira cómo tú estás. ¿Lo que me tiene viejo? Claro, porque tú con esa ropa, esa vaina, tú lo que parece un ridículo. No, déjame decirte lo sencillo. Yo sigo a mi Cristo y usted sigue su camino. Nunca dejaré de vestir bonito para Dios. ¿Cuándo que tú vas a salir? ¿Cuándo que te vas a salir a parrandear? Pero ven acá, nosotros somos hermanos y a ti nadie te dice lo que tú haces en la calle, ¿verdad? ¿Quién te dio participación aquí? Tú estabas tranquila haciendo tu clase de universidad, sigue lo tuyo. Que tú tienes 3 años en la universidad. 3 años en la universidad y no has logrado nada. ¿Qué tú has comprado? ¿Qué tú has comprado? Tú no traes nada a casa ni nada, estudiando y uno fajado en la calle. Tranquila, hermana, sigue tu estudio. Yo voy a seguir siguiendo a Cristo. Con los cuartos que tú has gastado en esa universidad. Yo le doy una bebida y una rumba. Pero no hay que discutir. Simplemente Dios te bendiga. Cristo te ama y quiere salvarte. Solamente eso te digo. Solo que es ridículo. Tú también. Nada, déjalo. Sigue en tu universidad, que yo sigo sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones. Pues, hey, loco, ¿y tú qué es lo que hay? Enfogonado, quillao, encojonado con el hermano mío y la loquita de la hermana mía. ¿Y qué te hizo? ¿El hermanito tuyo, el cristiano? Ese mismo. Yo acabo de llegar a la casa, que va para la iglesia, que hubo ellos dos ahí tirados con su cotorra para no trabajar, porque eso es para no trabajar. Que un coro de joven, eso es lo que lo está poniendo viejo ahí. Bájate, fúmate tu gare tranquilo, oye. Olvídate del hermano tuyo y de la hermana tuya, oye. Yo voy a llamar a la prima mía a ver si ha conseguido algo para nosotros salir hoy. Hacer un atraco, ¿qué tú crees? Un atraco, dice tú. Sí, vamos a hacer un atraco, tenemos que buscar dinero para este viernes. Yo sé que necesitamos dinero, pero como tú tienes todo planificado. Yo la voy a llamar, ella ubica cualquier pendejo de eso y no le tiramos. Yo hago lo que tú me digas. Por fuego con todo. Buenas tardes, Dios le bendiga. No se va a morir ahora, saludos. Varón, dígame, todavía sigue en lo mismo de siempre. Usted nunca va a entender lo importante que Dios, lo que Dios quiere hacer. Mire, nosotros estamos planeando algo. Yo sé que usted, hermano, de él y eso, estamos planeando algo. Necesitamos dinero, estamos planeando un atraquito. ¿Usted se puede ir? Váyase, mi hermano, váyase. Yo que obre de manera en especial en su vida. Habla tú para yo no tener que cacharlo. Hermano, muévalo de ahí, muévalo. Váyase de ahí, ruede, racabaca. Me tirara la primita mía. Tíralo. Dime a ver, prima mía, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es, primo mío? Tranquilo, oye, estoy aquí con Joan, mira, sin ni uno. No hay un panita de eso de lo que tú consigues por ahí por internet para nosotros salir a atracarlo. Un noviecito. Claro que sí, pero hace rato que yo conseguí esto. Que hay uno, que hay uno. Ok. ¿Tiene su efectivo el tipo? Claro, por eso una liquidación hay que estar loco por gastarle. Yo creo que tú me lo liquidaron. ¿Y anda montado? Claro que sí. Dime, yo, ¿cómo habrá arrancado imposible? Ni a pie tampoco. Oye, mándame tu ubicación para yo caerte allá donde ustedes estén. ¿Qué tú crees? Está bien, mi primo, ya tú sabes. Tengo el enamorado aquí. Está heavy. Pues ya tú sabes, bye. Amor, date. Sí. Amor, date. Sí, amor. Ya, mi amor, ya. Dale, mami. Me va a mandar la ubicación. Dime, ¿tiene la tabla ahí? Claro que yo tengo todo. Vamos a darle. Prende. Mi amor, déjame subir donde mami, a subir el dinero. Y de ahí nos vamos a una rumbita, tú y yo, ¿qué tú dices? Claro que sí, papi, pero eso es lo que yo quiero. No te vuelvo a bulto, después dices no, que no, no, contigo, imposible. Nos vamos a darle. Claro que déjame sí. Déjame subir arriba, a ver. Pero, espérate. ¿Qué pasó? ¿A dónde que me vas a llevar? Una sorpresa que te voy a dar. Pero dame una pista, papi, algo, claro. Hay agua. ¡Ay, qué rico! Ay. ¿Qué pasó? Espérate. No. Espérate. Mierda. Dios mío. Tranquila, vamos. Tranquila. Eso es lo de menos, mi amor. Tranquila. No, vamos, yo vamos a subir, vamos a subir con mi mamá. Voy para mi casa porque es que yo estoy muy nerviosa. Yo no puedo con esta situación. Yo me tengo que ir para mi casa. Está bien, llega, vete al paso. No. Yo subo en la noche, ¿viste? Yo te llamo en la noche. Sí. Dios mío, ahora sí. ¿Cómo es el número del compa? Dios mío. Varón, Dios le bendiga. ¿Cómo usted se siente? Mire, ahora, ¿con qué usted me viene a mí ahora? A mí me acaban, ¿qué palabra? A mí me acaban de atracar y usted me está hablando de palabras. ¿A dónde estaba Dios cuando me atracaron a mí? Oiga, a veces justificamos las cosas, pero cada cosa pasa porque Dios lo permite. Usted no sabe de qué Dios lo estaba guardando en ese momento. Ah, me estaba guardando de que de un atraco. Estoy ahora mismo en una llamada que tengo que hacer para resolver. Bueno, Cristo le ama y quiere salvarle de todo. Vaya, hablamos ahorita. Está bien. Usted es loco. ¿Y usted qué es lo que dice? Dígame, mi compa, ¿y usted? Tranquilo, aquí saliendo de la casa. Oiga,
¿Usted se acuerda que yo le dije a usted una liquidación que me iban a dar? ¿Usted sabe? Sí. Coño, unos palomos, yo entrando con la novia mía a la casa donde la doña, me viraron, me quitaron todo, me dieron con un bate, la cadena se me llevaron. Ah, pues el bloque mío. ¿Y tú sabes cómo eran los tigres eso? Oiga, con un motor rojo y el tipo tenía un poloche rojo. Ah, pero ya yo sé quiénes son esos tigres. Mire, no se apure que yo le resuelvo. Tengo una impotencia porque no pude hacer nada, porque yo estaba con la mujer mía y si no yo lo rompí a esa gente. No se apure, yo le resuelvo hoy, no le pare a eso. Tato, ruede. Rebuca, rebuca. ¿Tú crees que no den algo, niñito, por esto? ¿Cómo que si no dan? ¡Ah! ¡Liquidao! Óyeme. Aquí hablando de todo, mira, loco, yo quiero dejar esto también, oíste. Yo, la palabra del hermano tuyo a veces como que me llegan, loco. Te voy a poner en esa tú también ahora. Teníamos que... Cuando tú eres cristiano, las mujeres ni te ven, la mujer... Déjame llamar al 911 y al hermano de Joan. A los 911, si un herido de la Rosaduel de 65. Sí, en Lomina. Déjame llamar, hermano. Sierva, yo sé que a mí me toca ese mensaje, pero esta noche en el nombre de Jesús voy a predicarla, a llevar esa palabra de vida que trae aliento, porque ahí los jóvenes hay que predicar, ¿eh? Eso es lo importante. La sierva. Oh, mi hermanita, y me traí. ¿Pero dónde lo tienen? Yo para Darío. Mi madre. Yo voy de camino con él, con el 911. ¿Qué pasó? Sí, está bien, mi hermano, está bien, vamos para allá. Óyeme, hermanita. Ahora mismo acaban de darle un tiro al hermano de nosotros. ¡Wow! Dios mío, óyeme, Dios tiene que hacer la obra. Esto es increíble, óyeme, recoge la cartera en el nombre de Jesús. Esto, ¡wow! Dios mío, Dios. Oye, recoge la cartera rápido todo, que no se te quede nada, los documentos de él. Bendito sea Cristo. Doctor, el pulso no se le siente. Suárez, te comenté que el paciente había fallecido. Hazme un favor, ¿sí? Necesito que vayas a informarle a sus familiares. Bien, él perdió mucha sangre. No pudo resistir. La bala perforó parte de sus órganos. ¿Está bien? Pero yo tengo la seguridad porque es que Dios es grande y Dios es poderoso. Yo sé que los nervios nos atacan, pero tenemos que tener fe porque donde Dios pone, nadie puede quitar. Y hoy Dios va a hablar de manera especial en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Aleluya, Dios mío, gracias. Saludos. ¿Familiares de Joan? Sí. ¿Qué pasa? Lamento informarle que el paciente no resistió la operación. Lo siento mucho. Alabado sea Cristo, alabado sea Dios. Señorita, de verdad, lo siento mucho, pero hicimos todo, de verdad, todo lo que pudimos para salvarlo, pero no resistió. Alabado sea Cristo. Nosotros nadie podía hacerlo. Dios bendiga de manera en especial. Dios tiene que hacer el trabajo. Yo confío en ti, mi rey. Yo confío en ti, Señor Jesús. Tú no me vas a defraudar. Alabado sea Cristo, Dios mío. Tú tienes el control, rey. Yo confío en ti, Señor Jesús. Tú vas a hacer la obra, tú vas a hacer el trabajo. ¡Michael! Gracias, Dios mío. ¡Mi familia, dónde estoy! ¡Hey, hey! ¡Michael! ¡Auxilio! ¿Dónde estoy? ¡Michael! ¡Mi familia! ¡Wow! ¡Doctora! ¡Dios mío! ¿Te sientes bien? ¿Pero qué me pasó? ¿Qué pasó? Varón, dígame. Doctora, pero usted dijo que, se... bien. Dijo que se estaba muriendo. Explíqueme. ¿Eh? ¿Pero usted dijo que se estaba muriendo? Explíqueme. ¡Es un milagro! ¡Alabado sea Cristo! Suárez, te comenté que el paciente había fallecido. Una mano fuerte, me apretó el pecho y aparecí aquí. Wow. ¿Qué me pasó? Wow, Dios mío, Dios ha hecho el trabajo, Dios ha hecho su obra. Hay que confiar en Cristo, hay que confiar en Dios.
Dios puso su mano, nunca desmayé, nunca dije que no. Cuando Dios entra, cuando Dios liberta y cuando Dios cambia, no hay nadie que pueda entrar. No te digo, doctora, que no había solución, pero el tiempo de Dios es perfecto. Aunque ustedes los médicos no puedan, hay un Dios poderoso que dice, puede, levanten su mano y alaben a Dios porque Él es poderoso. Dios nos ama, Dios nos bendice. En el nombre de Jesús, hermano, que tengo un regalo, la Biblia, Dios te bendiga, mi brother. Dios te bendiga, Dios la bendiga a todos. Cristo nos ama y quiere salvarnos. Alabado sea Dios. Dios es poderoso. Perdóname. Y yo todo este tiempo diciendo que tú eres un ridículo. Y no hay nada más real que esto. Perdóname. El único perdón es el de Dios. Y Dios te ama. Y Dios nos ama a todos. Dios te bendiga. Dios nos bendiga a todos de manera en especial, doctor. Amén. Cree en Cristo porque Él es poderoso.